loco. Don Quijote se volvió loco con las novelas de caballería. Yo voy a acabar un poco ido viendo lo que está sucediendo. Yo hoy me llamo Josué Cárdenas y soy un varón. La próxima vez que vuelva a Distrito TV, pues no lo sé. La verdad que esta libertad que ahora nos otorga el Ministerio de Igualdad y esta ley que ha defendido y que ha sacado adelante gracias a muchos votos en el Congreso de los Diputados, pues me permite que la semana que viene, pues eso, me pueda sentir Loreto. Es decir, que los Monty Python hayan conseguido llegar al Ministerio de Igualdad, hayan llegado al Congreso de los Diputados y esa tropelía que en el año 79 hacía gracia a los ciudadanos en la película La vida de Brian, bueno, pues en un ejercicio continuo de machaque a nivel ideológico, pues han conseguido hacerlo ley. Y por lo tanto, es muy sencillo. En mi DNI, yo pone que nací en Sagunto, Valencia, es verdad que luego me trasladé a Salamanca y de ahí vivo y estoy orgulloso, pero podría poner que he nacido en Bratislava, porque yo me siento de Bratislava, siento que soy eslovaco y por lo tanto, ¿por qué me van a quitar a mí mi derecho de decir que soy de Bratislava? Si realmente me siento, tengo más en común con alguien de Bratislava, por favor, ¿dónde está mi derecho a ser de Bratislava? Exijo que vayan más allá y no solo se pueda cambiar del DNI, que yo pueda ser varón o que pueda ser mujer, sino que por favor me den a mí mi derecho de poder ser de Bratislava. Si no, todo aquel que se oponga es un reaccionario, es un fascista y me voy a enfadar con él.